La siguiente es la información desde el municipio de Colón, Génova, al norte del departamento de Nariño. La S municipal, La Buena Esperanza, ha realizado diferentes adecuaciones en su estructura física y organizativa con el fin de afrontar esta dificultad del COVID-19 aquí en el municipio. Al respecto, la gerente de la institución comentó. Las adecuaciones estructurales es que nosotros teníamos que dejar una zona de aislamiento para personas sintomáticas respiratorias que se adecuó en el puesto de salud de acá de Génova. Hay que tener en cuenta que nosotros cubrimos no solo Génova, sino Villanueva, el corregimiento de La Plata y San Carlos, y ya tenemos la zona de aislamiento. ¿Esa zona de aislamiento para cuántas personas está capacitada? Nosotros preparamos para dos cuartos, pero la zona de aislamiento en la parte externa, si ustedes miraron, habría otro espacio en el cual nosotros podríamos adecuar, por ejemplo, otra cama. Somos primer nivel, nosotros no vamos a tener posiblemente respiradores, ¿por qué? Porque no es nuestro nivel ni tenemos el personal especializado, nosotros tenemos médicos generales. Tomamos la muestra a todo el personal médico, a todo el personal de enfermeras jefes, a todo el personal de auxiliar de enfermería, que tiene que ver con la parte de atención asistencial. Y todos podemos decir que nos dio negativo. Vamos a seguir con la toma de muestras, incluso las EPS nos dan, hoy en día ya hay una norma de que nos asignan un número de usuarios y al azar tomamos la muestra. Entonces eso lo estamos haciendo incluso ya domiciliario. Entonces va la persona a su casa. Que este es un espacio nuevo. Esto nos permite una atención más cómoda, incluso el aislamiento y el aislamiento social no lo permite acá porque los espacios son más amplios. Si nosotros miramos la parte de facturación, la parte de enfermería, hasta permite que las personas que están trabajando no estén unidas como estaban en el otro espacio. Pero este pues lo hemos logrado adecuar, es un sitio agradable hasta para la gente, para que venga y se sienta en unas condiciones cómodas de su atención. Con la cámara de Danilo Lazo, desde el canal La Voz de Génova, para Nariño Televisión, declaro, informó José Milton Gómez.